Hola, hola, bienvenidos a Recetas de mi Cocinita. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta ricura que ven aquí, tan especial, una refrescante sopa fría de sandía. Síganme los buenos si quieren saber cómo preparar esta deliciosa merienda o postre. Los ingredientes para esta deliciosa sopa fría de sandía. Vamos a comenzar con 4 hojitas de hierbabuena, preferiblemente de su jardín. Aquí mi bella asistente también está apuntando a lo que es media sandía, porque eso es lo que vamos a moler en la licuadora. Y aquí guardamos esta sandía para que sea el recipiente. Lo único que hice para prevenir que se mueva fue cortarle la parte de abajo. Como pueden ver, el rabito aquí ya se lo cortamos para establecer esto un poquito mejorcito. Aquí tenemos también un recipiente de crema batida light. Esto le va a dar a nuestra sopa fría un sabor delicioso y cremosito. A comenzar. En nuestra licuadora o procesador de alimentos, como ustedes gusten, vamos a poner toda la sandía y las 4 hojitas de hierbabuena y vamos a moler muy, muy bien. Hasta que lleguemos a una consistencia homogénea y que ya no se vean los puntitos verdecitos de la hierbabuena es cuando está lista esta mezcla. Es que a mezclar se ha dicho. Ahora es el momento de doblar la crema batida light a lo que acabamos de moler, que consistía de la sandía y la hierbabuena. Yo solamente usé mitad del recipiente, de un recipiente de 12 onzas. Así que ya todo aquí está bien incorporado y dobladito y ahora es tiempo de agregar a la sandía. Así quedó de cremosita y espesita y deliciosa nuestra sopa. Ahora, antes de comer, vamos a ponerla en el recipiente de sandía, taparla con papel de aluminio y congelarla de 30 minutos a 1 hora. No en el congelador de la parte de arriba, simplemente en su refrigerador para que todo se incorpore este deliciosísimo. Así que hacer esto y después a disfrutar. Después de media hora, aquí tengo una turista que acaba de llegar y está probando esta sopa deliciosa de sandía fría. Y quizás sí le gustó, quizás no. ¡Oh! Denos un like si le gustó este video. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Y gracias por su ayuda. Hasta la próxima.